¡Hey! ¡Más de que despertar! 16, nos encontramos aquí en un nuevo video. Estamos aquí en el vídeo en el que os hablaré de cómo entrar a la serie de Juego de Tronos, ¿vale? Un poquito cuáles vienen a ser los requisitos que debéis de hacer y la manera más fácil de entrar. Es decir, la manera más fácil de que tanto vean vuestro vídeo como de que os seleccionen a vosotros en caso de que lo vean. Así que, ahora sí, dentro vídeo y dentro y dentro. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Juego de Trolls. Y bueno, sí que os encontramos aquí en el primer punto. Bueno, antes de todos, quiero decir que básicamente vais a tener unas partiditas de lo que vienen a ser un poquito de Skywars en el servidor de Hypixel, ¿vale? Estaba jugando intentando sacarme las partidas buenas para poder ponerlas de fondo. Y bueno, básicamente las vais a tener de fondo mientras yo hablo de los temas de los que quiero hablar en el vídeo de hoy. Así que básicamente el primer punto viene a ser el vídeo, ¿vale? Las típicas preguntas de qué debe tener el vídeo, de qué debe ser, cómo debo de editarlo y todas estas todo este tipo de preguntas, ¿vale? Así que básicamente, pues os voy a hablar un poquito de cómo debe de ser el vídeo. Lo primero de todo y más importante a la hora del vídeo es que sea un vídeo innovador, algo diferente, algo que destaque de los demás. Por ejemplo, imagínate que el 60% hacen un vídeo de Skywars diciendo así porque sí sus razones. Yo llego y me hago un vídeo de mis razones. Porque qué va a pasar, que va a haber 60 como esos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el tuyo no va a destacar, no va a ser nada bueno, no vas a innovar por ningún punto. Entonces hay muchas probabilidades de que no se fijen en ti en concreto. Por lo cual, es mejor hacer algo más innovador, algo nuevo, algo que no sea tan visto. Yo qué sé, por ejemplo, hay muchas opciones. Puedes hacer un sketch, puedes hacer, no sé, cualquier cosa. Lo primero que se te venga a la cabeza y que tú digas, probablemente esto no lo vaya a hacer la gente. Y si lo edito bien, puede quedar muy bien. Eso es lo importante, ¿vale? Que esté bien editado. Es decir, que sea entre un toque entre gracioso y, no sé, algo épico o como lo que quieras, según lo que lo quieras ambientar. Pero eso es básicamente lo más importante, ¿vale? Sea algo innovador y bien editado. También, básicamente para este vídeo necesitáis tener lo que viene a ser un buen micro, ¿vale? Lo que viene a ser pues un buen micro, una buena calidad de vídeo, con la que tú puedas ser capaz de mantener una serie como viene a ser la serie de Juego de Trolls, ¿vale? Yo como veis tengo unos vídeos que no se ven increíblemente, no son 4K, pero se ven bien, además tengo un comentario que se mantiene, un micro que graba más o menos bien, y pues esto es más o menos la media que necesitas tener para esto. No tanto por nivel de suscriptores y esto, sino pues por ser una persona capaz de aguantar esta serie. Después, bueno, y esto ha venido a ser el punto número uno. Así que ahora sí, pasamos con el punto número dos. Ahora vemos. Y bueno, chicos, pasamos al siguiente tema. Es la segunda vez que lo hago porque lo he grabado una primera, pero básicamente lo he hecho mal, ¿vale? No le he dado bien al botón de grabar y pues eso no se me ha grabado bien la voz. Pero no pasa nada, lo volvemos a repetir todo. Vamos a empezar con el segundo tema que viene a ser el tema de calidad, ¿vale? Es un tema que ya traté en el anterior, pero en este quiero indagar un poquito más, ¿vale? Os quiero dar referencias de un poquito la media que necesitáis para que no os tengáis que exceder a la hora de entrar en la serie. Porque sé que muchos simplemente pues vais a comprar cosas nuevas e intentar mejorar el canal para entrar a esto. Porque sé que hay gente, ya que es una oportunidad muy grande y hay mucha gente que de verdad quiere crecer. Así que básicamente voy a responder a la típica pregunta de, pero me falta micrófono, la calidad de mi vídeo es la suficiente. Todo este tipo de preguntas, ¿vale? Si queréis saber más o menos si vuestra calidad de micrófono y de vídeo es la suficiente para poder mantener una serie así, comparaos con el mío. Yo no tengo nada increíble, ¿vale? No tengo un micrófono de la NASA, no tengo nada amazing que digas aquí a tres pueblos, ni tampoco tengo un comentario que tú digas esto es increíble, esto es una cosa, madre mía, increíble, de otro universo. No tengo ninguna de esas, ¿vale? Pero o sea, pero me puedo defender, por ejemplo, el comentario. Yo realmente no comento bien, solo que no me callo y me esfuerzo un montón en intentar reteneros a vosotros, ¿vale? Pero yo como tal no soy muy bueno, no tengo carisma. Así que básicamente es eso, ¿vale? Comparaos conmigo, si tenéis un micrófono y un vídeo más o menos parecido al mío, o sea, y una calidad de vídeo y todo eso más o menos parecida a la mía o mejor, pues ya está, o sea, con eso es más que suficiente para poder mantener una serie de este calibre. Cuanto mejor sea, pues mejor aún, más probabilidades hay de que os tengan y de que os elijan a vosotros. Pero lo que digo, básicamente se trata más en la edición, en la original, en la originalidad, la originalidad del vídeo y bueno, también mucho del tema que os voy a hablar a continuación, ¿vale? Así que, ahora sí, pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Ahora nos vemos. Adiós.
Así que bueno, chicos, la he vuelto a liar. Se ha estado casi 3 minutos hablando para hablaros de, o sea, del punto número 3. Y resulta que no estaba grabando, me cago en la leche. Pero bueno, no pasa nada, volvemos a hablar, ¿vale? Vamos a hablar del punto número 3, que viene a ser el contenido. ¿Qué debo de hablar en el vídeo? ¿Qué debo de decir? ¿Qué temas debo de tocar en este? Pues muy fácil, ¿vale? Básicamente, primero de todo, como digo, tened una temática, ¿vale? Algo claro. Por ejemplo, yo quiero hablar un poquito sobre un portal a tal sitio y hacer una, no sé, una... ¿Cómo se llama esto? Una crónica o lo que sea. Cualquier cosa, el caso es que sea original y que dentro de este formato que vayáis a hacer, lo podéis o integrar o simplemente hacer 2 o 3 minutitos después hablando un poquito de vuestras razones, ¿vale? Lo que gustaría dar a la serie, cómo os veis vosotros en la serie... no sé qué os gustaría de recibir de la serie. Y sobre todo cuando habléis de esto, sed sinceros, ¿vale? No os calléis nada, porque hay muchas probabilidades de que lo que le guste a Manu y a Trollino sea vuestra personalidad, y que si vosotros la llegáis a mostrar, a ellos les guste y os metan en la serie solo por eso. Pero si no la mostráis, estáis perdiendo la oportunidad de que a ellos les guste y de que por eso perdáis la oportunidad de entrar a esta serie, ¿vale? O sea, yo os lo digo, ¿vale? Mostrad vuestra personalidad, porque es muy probable que vuestra personalidad sea la que le gusta a ellos. Y sobre todo, lo de las preguntas que os he dicho anteriormente, intentad, sobre todo, integrarlas un poco en el sketch. O sea, bueno, en el vídeo, ¿vale? Yo hablo del sketch porque tengo un amigo que básicamente hace un sketch, y pues no sé, o sea, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablo del tema. Pero que podéis hacer cualquier cosa. Por ejemplo, él hizo un sketch ambientado a X cosa, ¿vale? Que no la quiero decir porque tampoco quiero copias. Entonces, pues básicamente hizo un sketch sobre eso. Y en medio del sketch, integró entre medias un poquito lo que vienen a ser sus... O sea, las cosas por las que quiere entrar. Entonces yo os recomiendo hacer eso, ¿vale? Queda muy bien, queda demasiado profesional. Y la verdad es que a mí me encantó la idea cuando él... O sea, porque yo le ayudé a hacer este sketch, lo que digo. Y entonces, cuando vi que lo hizo entre medias, me pareció una idea buenísima, ¿vale? Así que yo os recomiendo a todos vosotros hacerla. Y esto ha sido el punto número 3. Y ahora sí, vamos con el número 4. Ahora nos vemos. Adiós. Y bueno, chicos, ya nos acercamos al final del vídeo porque hemos llegado al último punto, pero no por ello menos importante, ¿vale? Este viene a ser el punto más importante de todos los que hemos trabajado junto con la calidad, ¿vale? La constancia, ¿vale? La actividad, o sea, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces, debéis ser constantes. Mínimo, pues, o sea, cuanto más mejor, ¿vale? Cuanto más mejor. Pero mínimo unos 3 o 4 vídeos semanales, ¿vale? Lo sé porque yo era alguien que subía 2 vídeos semanales y me di cuenta de que con esa actividad que tenía en YouTube no me bastaba para poder aguantar esta serie, ¿vale? Me choqué con la serie de frente y tuve que empezar a subir más vídeos, ¿vale? A ponerle más empeño a YouTube, ¿vale? Así que si de verdad queréis entrar, os lo vais a tener que currar, ¿vale? Básicamente... le tenéis que poner muchísimas ganas. Entonces vais a tener que empezar a hacer más vídeos, ¿vale? No hace falta que sean unos vídeos super editados, ¿vale? Que yo más o menos los edito, pero no hace falta que sean así. Pueden ser vídeos con poca edición, pero más o menos en el que habléis bien, que comentéis bien. Y sobre todo, pues eso, que seáis activos. Un vídeo semanal es lo perfecto, ¿vale? Lo idóneo para entrar a esta serie, ya que es perfectísimo para poder mantenerla. Y además de mantener los capítulos de esta serie, pues... También poder mantener tu canal con otro contenido, que es básicamente para lo que entras a la serie, para conocer nueva gente y que nueva gente pueda ver tu contenido normal. Así que básicamente necesitáis eso, mínimo unos 4 vídeos semanales, que son los que yo tengo, que sí, que se recomiendan más, es verdad. Pero yo tengo 4 vídeos semanales y con eso más o menos sobrevivo, ¿vale? Pero lo que digo, me lo tengo que currar bastante, muchas veces subo más Juego de Trolls que vídeos normales. Y sí, soy consciente de que a la mayoría de vosotros os gusta lo que viene a ser el contenido normal más que Juego de Trolls. Que hay gente a la que no, ¿vale? Que le gustan los troleos y les encantan. Yo soy alguien al que le encanta ver cómo trolean a gente. Y lo que digo, yo sé que a vosotros os gusta más. Y soy muy consciente de ello, pero también entendedme a mí, que yo debo de mantener la serie porque es la serie que le da vida a mi canal. Así que básicamente este viene a ser el último punto, espero que os haya encantado y vamos con la despedida. Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Mi intención en todo momento ha sido daros tips, ¿vale? Consejos para facilitaros la entrada. Obviamente os lo tenéis que currar y no es un trabajo de un día. Es decir, que yo hago el vídeo hoy y ya está, y me quedo tan pancho a ver si me meten, ¿no? ¿Vale? Es algo de mucho tiempo, tanto del tiempo fuera de la serie, el tiempo que llevéis ya de por sí, como el tiempo que vais a tener que dar dentro de la serie, ¿vale? Es algo muy constante. Y bueno, simplemente me queda decir que espero que os haya encantado el vídeo. Ya soy like, suscribiros.
que comentéis, ¿vale? Que se os agradece un montón, ¿vale? De verdad, muchas gracias por ver el vídeo. Muchísima suerte a todos los que vayáis a intentar participar. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y un saludito enorme a todos los que estáis viendo el vídeo. Adiós.